Hola chicos, hoy quería hablar de un tema que me pidieron hablar hace mucho y es el uso del péndulo o la radiestesia. Péndulo es una piedra de ónix, muy bonito. Lo tengo hace casi un año porque en agosto del año pasado me lo regalaron. Bueno. Para empezar, vamos a hablar de qué es el péndulo y para qué sirve. El péndulo es, como todos vemos, un peso a lo largo de una cuerda o una cadena. Generalmente se hace de piedras o cristales o metal. Sirve para detección de objetos, para detección de energías, perdón, para encontrar objetos, para responder preguntas. Generalmente, esa es la forma en que se trabaja con el péndulo. Es conveniente lavarse las manos antes de usarlo, sentarse cómodamente en una silla o en una mesa. ¿Por qué? Porque el codo siempre tiene que estar apoyado en algún lugar para que la mano no se mueva, porque si está en el aire, de repente tu mano se puede Tener la mover. mente relajada, Si es posible meditar un poco antes del uso del péndulo, es bueno. Es importante no tener en mente la respuesta que uno quiere recibir del péndulo porque el péndulo trabaja con nuestra energía también. Entonces, si nosotros le decimos al péndulo, esta quiero que sea mi respuesta, el péndulo tarde o temprano va a darnos lo que nosotros estamos pensando. El péndulo cuando uno compra, porque esto fue comprado, por ejemplo, esto, cuando uno compra recién, debe ponerlo en un platito con sal para que la sal absorba la energía que esto captó en la tienda. ¿Por qué? Porque el péndulo, como dije, trabaja con energía y toda la energía se puede acumular. Entonces, se limpia. Una vez que ya estuvo mínimo 15 minutos en sal, se pone el uno péndulo puede al sol o en luna llena. Depende de con qué tipo de energía vos querés cargar. descargar No qué. es nunca 100% seguro. Eso es algo que yo aprendí. Yo creía cuando empecé que el péndulo era seguro, segurísimo. Y resulta que me llevé la sorpresa de que la gente dice, el péndulo miente. No, el péndulo no miente. Si no te da la respuesta es por algo. Y segundo, como dije, no es 100% seguro. Se programa el péndulo para las respuestas del sí o no. Péndulo, muéstrame el sí. El mío gira en el sentido de las agujas del reloj. Gracias. Péndulo, muéstrame el no. Gira al revés. Gracias. Yo agradezco generalmente a mi péndulo cada respuesta que me da. Es una forma mía. Otra cosa que yo hago antes de usar mi péndulo es tomarlo en la mano. Bendigo este péndulo y lo libero de todo vínculo con algún tipo de energía. Sin Cuando contactar con mi guía utilizando mi péndulo, directamente hago lo mismo. O sea, bendigo y consagro este péndulo para que sirva como medio de comunicación única y exclusivamente con, en este caso, mi guía, dispuesto a ayudar. Cuando uno termina de usar el péndulo, desliga. O sea, yo desligo este péndulo que ha servido como medio de comunicación única y exclusivamente con mi guía dispuesto a ayudar y agradezco, bla, bla, bla. Otra cosa que es importante son las preguntas, antes que me alargue mucho. Cómo preguntar a un péndulo con la mayor claridad posible. Si la pregunta es de sí o no, no le den lugar a un tal vez no. No preguntes dando opciones, pregunta directamente sí o no. Siempre de forma positiva. Péndulo, no me voy a caer hoy. Es una pregunta estúpida, pero es una pregunta negativa. No preguntes cosas notorias. Cosas que vos ya sabes, porque el péndulo como usa tu energía
va a responder lo que vos ya sabes. Nunca preguntes solo por curiosidad, siempre tenía un buen motivo para usar el péndulo. No uses para tratar de ganar la lotería, porque te vas a llevar una gran decepción. Y evitar preguntas que nazcan de emociones negativas. Bueno, espero que les sirva lo poco y rápido que hablé de esto. Cualquier cosa que quieran preguntar, pregunten. Espero que les sea útil y bendiciones.